Listo, ya estamos en vivo en esta noche del 6 de octubre del 2020. Bienvenidos una vez más a los meetups de GNU Linux Latino. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, continente americano y continente europeo, que hemos llegado ya la semana pasada a través de los grupos de Telegram, que nos han hecho saber que ya estamos llegando hasta Europa, hasta el otro lado del charco. Y estamos más que contentos de llegar a una noche más, en este caso la 19ª noche del Meetup de GNU Linux Latino. Mi nombre es Alberto Luber, ¿cómo se encuentran? Es un gusto estar con ustedes una noche más. Y el día de hoy, pues bueno, parece que Yair Rodríguez, mi querido co-conductor, no estará con nosotros de inicio. Ha de estar buscando las casas de campaña que volaron ahí en el Zócalo seguramente. Entonces, bueno, pues en lo que alcanza a traérselas de vuelta para acá, pues vamos a comenzar el programa del día de hoy. Esperemos que sea totalmente de su agrado y lo vamos a disfrutar bastante, bastante bien esta noche del 6 de octubre. Ahí en la parte de abajo aparecen nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, pueden ver y suscribirse para poder tener acceso a todos los meetups anteriores, a los meetups que hemos hecho con mucho gusto y cariño desde hace ya casi 7 meses que ha empezado este programa y la hemos pasado bastante, bastante bien. Tenemos también el día de hoy a un gran invitado que nos va a platicar de programación con PHP y con Node.js. Y vaya, que es un experto en la materia. Esta noche se encuentra con nosotros en el Meetup de GNU Linux Latino mi querido amigo Claudio, alias Pronuer, o Pronuer, alias Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien, bien. Sí, es Pronuer, alias Claudio, mejor conocido así, me encanta. Mejor conocido como Pronuer, alias Claudio Morales. Bien. Es correcto, Claudio Morales está esta noche con nosotros. Bienvenido, Claudio. Hoy, para todos los que no tienen el gusto de conocerlo, Claudio trabaja como encargado junior del producto Microsoft Teams. Él trabaja en Microsoft. Entonces, imagínense cómo va a estar el programa de esta noche. Esperemos no haya tanto hate por parte de la comunidad. Y sin mucho aprendizaje, vamos a pasarla bastante bien. Claudio, ¿cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que puede quedar registrado de que hiciste la última pregunta en el último minuto donde dijiste, ¿y ahora qué hago? Sí, creo que esperemos, veamos, a ver, no será la primera vez. No será la primera vez que digan algo porque trabaje para Microsoft en esta situación. Espero que estén todos tranquilos. Pero sí, se te faltó hacerme esa pregunta desde hace mucho tiempo para poder saber si me invitabas o no. No. Yo creo que te invitamos no tanto por ello. Te invitamos por la experiencia, porque creemos que vamos a aprender bastante, bastante bien. Bastante mucho, diría Yair, por eso lo dije. Vamos a pasarla bastante bien y por eso, no tanto por esa experiencia de trabajar con nuestros amigos de Microsoft, a los cuales tenemos igual varios amigos en común que han pisado las tierras de Microsoft. Entonces, no hay mayor problema y creemos que esta noche va a ser bastante buena. Genial, señor. Pues bueno, como ya sabes, yo soy más de plática que de estar programando en vivo. Hace mucho que ya no programo tanto en vivo. El tema con el que me platicaste y que podríamos hacer el meetup de hoy, me encantó muchísimo. Esta parte de, ya no es también tan raro escuchar la palabra de que programes con PHP y Node.js o que trabajes esta parte de tecnologías unidas. A mí sí me tocó ver en los años anteriores, en los primeros años de,
No, es que cómo trabajas con Java o cómo trabajas con PHP y unidos si no es posible. O eres llavero o eres PHPero, o tienes que estar de una sola tecnología y no puedes estar haciendo otras cosas. O sea, realmente a mí me tocó todas esas épocas, pero era muy raro porque fíjate que de hecho a mí me tocó la formación en mi universidad de Java. Java, no JavaScript, sino Java Enterprise y Java Standard y demás. Y terminé más desarrollando en PHP. Y veíamos mucho esta diferencia de, no, es que sí, los entornos y trabajos. Y no sé qué tanto tú lo llegaste a ver, los primeros ejercicios de cómputo en la nube que hizo Google, que eran sus primeros arranques como tal de la nube, y para desarrollar aplicaciones de la web se funcionaban solamente con Java. Podías trabajar solamente con Java. Y extrañamente, desde aquellos años, los desarrolladores de Java decidieron ayudar a los desarrolladores de PHP y hacían ciertos conectores que permitían que mediante la máquina virtual de Java ejecutaras PHP sobre la nube de Google y pudieras precisamente montar aplicaciones web en PHP, pero en la nube de Google. O sea, que trabajamos, aliados, trabajamos. Pero como que siempre ha sido como este tema de luego las ideologías del lenguaje. Y me llamó la atención mucho el verlo concretado y proponerte el tema de PHP con Node.js, porque actualmente está funcionando un framework que es muy popular, se ha vuelto muy, 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 muy popular, que es Laravel, no sé si lo has escuchado. Sí, así es. Entonces, el Laravel ha estado funcionando igual, o sea, tiene el mismo concepto que la mayoría de los frameworks, pues es que tengas tus modelos MVC, tengas tus entornos, tus ORM y demás, pero también obviamente interactúa con el frontend. Y creo que esta gran parte de la dominación del frontend al 100% con toda esta parte de JavaScript ha impulsado muchísimo a que la colaboración sea muy fuerte. Entonces, desde la versión 6 a la 7 que se brincó, el Laravel ya viene incluido con el entorno para que empieces a trabajar con las dependencias, pero directamente desde NPM, que es precisamente los módulos de dependencias de Node.js y que te permiten instalar, pero el frontend. Entonces, lejos de estar trabajando con solamente con Artisan, que sería el sistema de dependencias de PHP. Entonces ahora los PHPeros nos enfrentamos de, ok, o sea, ya no voy a tener que aprender solamente el sistema de dependencias de PHP, sino ahora también me tengo que meter a entender cómo fregados funciona Node.js y cómo puedo estarlo trabajando. Entonces, por eso me llamó muchísimo la atención, que no sé qué empiecen a, si te empiezan a decir o a preguntar, pero durante todos los años que he trabajado en la comunidad de PHP, desde el 2000, santo Dios mío, 2009, Ya un ratito, un un ratote. ratito, sí, como desarrollador de PHP ya tengo bastante, pero en la comunidad desde el 2007, 2009. Y estar viendo cómo ha ido el avance de colaboraciones entre los diferentes lenguajes. Y cómo ha ido avanzando PHP en las adaptaciones, cómo le surgió el tema del impulso con Facebook, cómo Laravel ha estado trabajando, cómo las declaraciones oficiales de Rasmus Lerdorf es relevantes, son declaraciones interesantes. Por ejemplo, a Rasmus no le gustan los frameworks. Él no le agrada que trabaje la gente con frameworks. Él dice que podría ser mejor trabajar de manera directa. A muchos desarrolladores les parecerá raro. Pero todos estos años que he estado yo trabajando mucho en el de
conozcan más comunidades, participen en más lugares, no solamente te quedes con PHP, esta parte de trabajar con Edge, en ayudarles hasta apoyar a que se levante la comunidad de Python y en más comunidades. Y el ver esta parte del título de PHP con Edge es, pues ahora trabajamos más que nunca cerquititititísima. Entonces, me parece muy interesante esta parte y ver este tipo de hasta dudas, problemas, que yo sí me quedé de, oh my God. Hace mucho tiempo que ya no programo tan fuertemente, ya llevaba como 2 o 3 años que ya no desarrollaba para empresa como tal, estaba más en labores administrativas, pero me ha tocado levantar un proyecto en el último año en Laravel. Y ver y experimentar desde errores de novato tan, tan padres, que es levantar una máquina virtual en Hubspot, que es la máquina virtual oficial de Laravel, y que no funcionara Node.js, y es así de... ¿Qué fue lo que pasó? O sea, es este, es, esta máquina pues la puedes distribuir tanto en Docker como en Vagrant, como en diferentes distribuciones. A mí me llama mucho la atención utilizar este VirtualBox con Vagrant. Y decir, ¿cómo es posible que traiga la máquina virtual oficial, es la que descargas de Laravel y te dicen de aquí, descárgate el sistema de virtualización? Es decir, ¿y cómo fregados es de que a la hora de que estoy haciendo todo el relajo de Node.js no funciona? Me encantó muchísimo el tipo de respuestas, pero el tipo de respuestas que obviamos este tipo de interoperabilidad que ya tenemos. No funcionaba y no trabajaba bien mis dependencias porque no tenía instalado de manera correcta Node.js en el servidor host. Entonces, a pesar de que en la virtualizada estaba todo bien, en el host, como no estaba bien el Node.js, pues no jalaba bien. Y así de, bendito Node.js. Ahí fue cuando yo dije, extraño solamente levantar mi Apache, PHP y ya, o sea, sí, no tener que estarme viendo tantos dolores de cabeza, pero creo que estos cambios han sido buenos, en lo particular yo he visto que han sido buenos los cambios para que empieces a manejar mejores cosas, empieces a manejar diferentes situaciones, algo lo que yo veía. No sé si, ¿qué tanto has desarrollado tú en PHP de veras, eh? A ver, déjate evangelizo. Es buena pregunta. ¿Has trabajado en PHP, eh? Por cierto. En algún momento me tocó trabajar PHP a manita, PHP Laravel, un poquito, y ahí, hasta ahí hemos llegado. Ok. Bueno, entonces has de saber que entonces, no sé si el Laravel 5 que lo llegaste a manejar. O sea, lo más que llegas a traer es el Laravel server o el PHP server de Laravel, que lo levantas y te hace la emulación, o sea, para que no tengas que tener la dependencia de utilizar un Apache o un Nginx, sino él mismo te levanta el servidor de PHP. Pero lo que me fue agradando muchísimo es esta pequeña interacción que no las veíamos nosotros y que las empezamos a ver hasta este trabajo con Node.js. Lo que me gusta mucho de Laravel es esta cómo realmente aprovechas lo que existe en los demás entornos y lo sacas. En otros proyectos como Node o Python y demás, puedes tener servidores que tengan en automático la respuesta. Es decir, levantas un proyecto de Node.js y sabes que en automático está haciendo deploys y cada cambio que haces se refleja en el portal sin tener que ir a darle refresh, que es una niñería, pero ayuda muchísimo el no tener que ir refresh, y refresh, y refresh, y refresh. Y ver lo que precisamente es algo que metes precisamente en PHP, el levantar ya los proyectos y el deployarlos y el sacar todo lo que necesitas,
pero también deployarlos para que tengas un mini servidor que esté apuntando de manera inmediata y cada vez que un archivo se cambie, se haga el cambio de manera directa en el navegador. Entonces, eso así de... Es interesante y todo por el bendito tema de abrirnos más hacia conocer más tecnologías. El abrirnos más a decir, ahí están, ocupémoslas, no quiere decir que son mejores, son peores, sino el punto es, nos ayudan para diferentes cosas. Me encantó el tema de manera inmediata que puedas trabajar tu frontend en, pues puede ser desde lo más básico, Bootstrap, React y demás. Pero que precisamente esta interacción ya con Node.js, pues lo que haces es empaquetarlo y ya realmente minimizarlo, hacerlo más pequeño, hacerlo muchísimo más compacto y que ayudes y que veas realmente el rendimiento. Entonces, esta parte de los desarrolladores de backend que teníamos mucho de, híjole, pues es que yo le sé bien cómo funciona el backend, el PHP, la conexión a la base de datos. Y le sé muy bien a cómo está trabajando y cómo está funcionando todo, pero no me importa el frontend. Entonces, aquí me gustó mucho que el tema es de que al final del día el que gana es el usuario que está utilizando tus aplicaciones. Porque es el que menos le interesa si es React, si es API, si es Angular, si es Bootstrap, si es Laravel, si es CodeIgniter, que si es PHP puro, a él le importa un pepino. A él lo que le interesa es que puedas realmente trabajar el portal muy rápido. Entonces, ese aporte que Laravel está dando para que los desarrolladores de PHP estemos volteando a decir, ah, creo que sí, ya en verdad no es tan malo no solamente ver otros lenguajes, sino incorporar más tecnología y aprender de ellos. Creo que es una labor que me agrada muchísimo que Laravel está haciendo, que se está moviendo hacia esos temas, a ser más abiertos, a ser más comunicativos, a realmente comunicarnos con más comunidades, no nada más de hola, ¿qué tal? Sino de literalmente, créeme que yo así de tener que estar yendo y viendo y preguntándoles a los desarrolladores de, oye, ¿por qué fregados no me levanta mi nodo distal? ¿Lo tienes instalado? Sí, está instalado, ahí está. Y que vean, tuvimos que ver varios con dos desarrolladores especializados en Node.js. Me decían, es que no entiendo por qué no te funciona. Y hasta que un tercero me dijo, oye, ¿y cómo lo estás trabajando? Le digo, pues, en una máquina virtualizada. Ah. ¿Y tienes actualizado el del servidor? ¿Y eso qué fregados tiene que ver? Sí. O sea, pues es diferente. Me dice, no, sí, sí influye, sí se traspasa. Pero no lo explicaron, no lo explicas tanto desde un principio. Entonces creo que es el momento adecuado en el de que... Yo lo diría desde mi experiencia de tantos años, es ya no se queden con la recomendación de una persona de ve más lenguajes. Ya es el de ahora para que puedas aprender a desarrollar en mejores entornos, ya no es una recomendación. Es o sabes o le sabes. O sea, te tienes que meter realmente. O sea, antes era de, bueno, pues está bien, si quieres conoce un poco de Python y ya. Pero esta parte con Laravel es el de, entrale, o sea, porque no es nada más manejar las dependencias de PHP, sino que entiendas cómo funcionan los módulos de Node.js, que entiendas cómo se hacen los deploy, entiendas cómo se hacen las compilaciones, entiendas cómo se corre. Es bastante... Bastante avance, creo que ese es el tema. Me fui como que sin presentación, me fui armándola, pero no sé si ya sé, si llegó alguien. Sí. Sí, tenemos aquí ya algunas preguntas por parte del público. O sea, ya tenemos aquí 25 personas que nos están viendo en vivo. O sea, Órale. que no te preocupes. Nos pregunta Mario Marín, en tu experiencia, ¿qué es más difícil de aprender? ¿PHP
o Node.js? Me voy a ir por la tangente. En mi experiencia, es más difícil aprender la lógica de programación. Ok. Es muy buena respuesta. Es una clásica de todos los desarrolladores que estamos y que es que yo quería saber cuál es el mejor. No, de nuevo, no. No, es que te puede gustar más uno, o sea, podría decirte más bien si me pudieran preguntar, si hubiera sido la pregunta diferente, hubiera respondido diferente, pero me preguntaron muy tema de dificultad. Es que te va a ser igual de difícil aprender Node.js, Python, Java, JavaScript, R, COBOL, te va a ser sumamente difícil aprender cualquier lenguaje de programación si no sabes la lógica de la programación. Si no sabes lógica de programación, todos los lenguajes a los que te enfrentes se te van a hacer complicadísimos. Porque vas a decir, es que no hay documentación, es que no me explicaron, es que no me dijeron. No. Si no tienes la lógica, no. Es simplemente te vas cambiando de lenguaje y de lenguaje y te vas adaptando. Simplemente vas entendiendo, aquí las locuras que hacía en este, las hago así. Eso es lo que yo le respondería a Mario. Mario Marín. Ese me suena como locutor de fútbol, ¿no? Mario Marín, no, André Marín, ese es André Marín. Ese es André Marín, porque están en Fox Sports. Ah, sí. Bueno, y eso que no me gusta el fútbol. No, debería, te recomiendo al Atlante o al León. Mira, está bien, no sé tanto, pero creo que son como dos o tres del Atlante, ¿no? Nada más de aficionados. No, ¿qué pasó, Claudio? Ya ves, ya empezamos con las ofensas. No, somos más. Hace 4 años cerramos el Ángel de la Independencia y nos reunimos más de 5,000 atlantistas en la Ciudad de México. ¡Órale, qué padre! Somos más, aparte de Orbañanos, del joven Morupa y de Esteban Arce. Y de otro, o sea que somos más. Ok, eso sí. Es bueno. No te preocupes, yo no le voy a ningún equipo, entonces, es bullying natural, haría bullying a los del América, es que nada más. Pues ya entre ellos hacen bullying, pero esa es otra historia. Es otra. Muy bien, nos pregunta más bien dicho, Brandon Israel, ¿en qué plataforma o sitio puedo aprender de manera profunda PHP y en su momento Node.js? ¿En qué plataforma? Ok. Pues mira, he visto, se han montado muy bien, muy, muy buenos cursos en Udemy. He encontrado muy buenos cursos de chicos que sí se avientan temas profesionales, así se los avientan muy profundos. Yo en lo particular diría que Laravel, por ser de tema PHP, una plataforma especializada es Escuela IT, que es de Miguel, en España. Ellos se especializan mucho al tema de PHP. En temas de Node.js y ser esta parte como tendencia y que les ha gustado mucho, Platzi tiene muy buenos cursos orientados hacia el frontend y hacia el backend, orientados hacia JavaScript. A ellos les encanta muchísimo esta parte. Entonces, te podrías encontrar ahí. Y pues encontrarle a los profesores. Yo le he visto muchísimo el tema de YouTube. Sigue habiendo muy buenos profesores. Sigue habiendo muy buenos cursos, muy buenos temas. Digo, si tienes dinero, pues están esas tres plataformas para que pagues. En YouTube encuentras manuales brutalmente. Y la última recomendación clásica,
Documentación. En la bendita documentación, Stack Overflow. Que mi error, nunca lo pude encontrar documentado bien. Me tardé muchísimo, fue muy raro, pero entonces el error no está documentado, pero pues es eso. Y pegarle. Creo que lo mejor es pegarle a decirle a las empresas, sí, tengo 10 años de experiencia. Para que te sienten y te digan, oye, mira, se cayó esto. Ah, espérame, nada, voy por un café para ver cómo fregadas lo resuelvo. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Claudio. Nos pregunta Ricardo Salazar. En este punto, ¿cuál para ti sería el proyecto más importante que has realizado con PHP o con Node.js? Santo Dios mío. Digo, que nos puedas platicar, ¿no? Porque obviamente hay temas de... Pero, ¿alguno público o alguno que no haga enojar a nadie? Pues mira, sí hice dos, sí estuve haciendo dos que tres proyectitos, en mi trabajo reciente, que el anterior, estuve trabajando cuestiones de Node.js para un sistema de comunicación con una aplicación de Android que consumíamos servicios. Estábamos haciendo la migración completa de Angular se me fue el otro, y de Ruby on Rails para tenerla completamente hacia Node.js. Me encantó muchísimo este tema de dejar de utilizar dos tecnologías, que sería Angular y un backend diferente como tal, sino unificarlo en un solo estilo de programación, que sería JavaScript con Node.js. Eso me pareció bastante bueno, que en la práctica me enseñó dos que tres trucos buenos de Node.js, de explotar los servicios. El que me encantó, pero y es muy, muy, muy viejo, en PHP, pero fue eso, pues fue la base. Yo trabajé hace muchísimos años en gobierno federal, en la Secretaría de Desarrollo Social. Y me encargaron desde cero hacer un CMS. El jefe de la dirección no le gustaban utilizar ni frameworks, ni CMS, ni nada. Y dijo, pues te vas a aventar el CMS desde cero. No quiero que se utilicen plataformas así. Y dije, pero son gratis, son open source, no me interesa. Entonces, a mí me tocó precisamente entender y ver cómo estaban los demás frameworks como para poder decirle, mira, el de nosotros va a funcionar así, con este CMS va a ser esto, va a tener estas reglas, lo vamos a modularizar de esta manera, lo vamos a hacer. Lo que hicimos literalmente en la secretaría fue hacer un tipo, no fue WordPress porque era un poquito más avanzado, era un tipo Joomla en el manejo de módulos y de tareas. Entonces, replicamos mucho el casi casi decir, hicimos nuestro propio Joomla para poder trabajarlo y dejarlo ahí en la secretaría. Y fue desde cero, o sea, literalmente fue así de arráncatelo tú solo, Claudio, y al final tener cuatro personas que me estaban ayudando en desarrollo. Entonces, creo que eso fue lo que me enseñó muchísimo del poder de PHP en esta parte de cómo integrarlo. Y ahorita, pues, al final del proyecto de esta última empresa donde estuve, también estábamos implementando Laravel bien, pero con estas últimas versiones 7, y me agradó muchísimo volver a ver ahí a Node.js también involucrado. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿cómo le dirías a las escuelas que cambien sus planes de estudio por estos cursos de programación? Otra pregunta. ¿Me la puedes repetir nada más para concentrar? ¿Y el nombre de la persona? Claro, es Marlene Ortega. Ah, ok. ¿Cómo le dirías a las escuelas que cambien sus planes de estudios por estos lenguajes de programación?
Fíjate que yo no me considero un profesor de academia. Soy más un profesor o un instructor de a corto plazo. Los de academia, mis respetos. No sé, ahorita de verdad es un trabajo horrible en tiempo, dedicación, lo que tuvieron que aprender ahorita para la pandemia, tuvieron que adaptarse, aparte de organizar los planes de estudio, adaptarlos, actualizarlos, revisar tareas, revisar apuntes, ver al niño, ver al joven. O sea, la labor de un profesor, sufren estrés horrible. Por eso no me dedico a la educación de academia, que es, yo le llamo a educación de academia al profesor de universidad, del tecnológico, no sé, algún tecnológico que enseña programación web 1, 2 y 3 y está ahí de diario en la universidad y ya da clases de semestre y ve a los mismos alumnos durante 6 meses. Eso yo le llamo profesor de academia. Un profesor de cursitos, pues es el que te da un cursito en un mes, en 15 días y no te vuelve a ver. Por toda esta preparación que hace, pero la gran mayoría de profesores y escuelas, lo que yo veo es que te tratan de enseñar de nuevo las bases. El problema es que no es decirle a la escuela, cambia. Porque la escuela es imposible que cambie, es imposible que mejore y que te diga, no, es que mire, señores, ustedes como tecnológico, ustedes deberían de estar viendo que el Laravel, por ejemplo, cambia, está ahorita ya en el ritmo de cambiar de versiones cada 7 u 8 meses, yo lo estoy viendo que está cambiando, si no es que es por año, o sea, pues imagínate el pobre profesor tener que entender Laravel 7 y luego 8. Y luego tiene que venir la 9, y luego tiene que entender Node.js, y luego tiene que entender las peleas de Node.js entre comunidades para ver si ahora es aquí, no es aquí, es la oficial, es acá, ahora la tengo que regresar, no, no me sirvió. Sería imposible que a nivel académico, imagínate los directivos de la SEP, así de, Laravel cambió, vamos a cambiar el plan de estudios de todos los tecnológicos del siguiente año para que cambie a Laravel 8, y así de, ¿es en serio? No, yo dejé de ver esa parte hace muchísimos años porque yo visitaba muchas universidades, me encargaba de ver a muchas universidades a promover el uso de PHP y demás, y esa pregunta era recurrente, es recurrente así de en todos lados, de las personas clásicas que pues, te invitan a la universidad, del clásico, yo lo traje, del de, oiga, ¿y cómo le dice a mi profe que cambie? Casi, casi me dicen, te traje para que le digas al profe que es un, que no sabe. Y les diría, no puedes. O sea, yo les diría, es que hay muchas escuelas que te siguen enseñando las bases. Te enseñan lógica de programación, estructuras de datos, casi ya no lo uso, ya, total, bueno, no sé si hay, por lo que veo que me estás diciendo, no hay preguntas, difíciles, incómodas hacia mí, eso es bueno. Creo que serías el primero. Sí, yo creo que sí vas a ser el primero en el que a nivel público les diría, hay una escuela que me hizo me ayudó a comprender que yo estaba en un gran error al desarrollar en PHP. Ok, o sea, o todo un giro Sí. a la plática que le vamos a dar. Como estudiante yo, Ok. esta materia me encantó y yo creo que es para reforzar la pregunta de esta persona, de esta chica. Perdón, sí, y también sí, perdón, les pregunto los nombres y les digo porque yo a estas horas ya estoy haciendo la meme. La materia es estructura de datos. Era una materia de estructura de datos que creo que ahorita actualmente dirían, ah, te enseñaron MySQL. No, no me enseñaron MySQL, ni Oracle, ni Postgres, ni nada. Me dijeron, estructuras de datos, así se manejan los datos. Esto es
ordenamientos, acumulaciones, es decir, te enseñan el corazón de lo que sería un manejador de base de datos. Pero corazón, 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 ¿eh? O sea, nada de un A las select, nada de un select. Y aquí fue el tema. Dijeron, así se manejan los datos. Proyecto de materia. Hagan un manejador de datos. Ok. ¿Con qué lenguaje? Con el que quieran. Seguro, seguro. Órale. Con el que ustedes se sientan más cómodos. Perfecto. Y en aquel entonces dije, no, pues ¿cómo? Si yo trabajo en PHP, yo desarrollo en PHP. Pues claro que en PHP. Entonces ahí me tienes desarrollando el bendito manejador de base de datos básico. Y así me lleva la fregada. ¿Y por qué no me queda? ¿Y por qué no trascienden los datos? ¿Por qué no se heredan? ¿Por qué no? Y dije, me lleva la fregada. Entonces, el tema de herencia de PHP en aquellos tiempos no era fuerte y tenía muchas pérdidas de objetos, de las clases, se me perdían muchísimos. Dije, ¿pero por qué? No estaba fuertemente estructurado PHP en la programación orientada. Eran las bases de PHP migrando hacia programación orientada a objetos. Y yo me tardaba, ya estaba, llevaba 15 días y no lograba hacerlo. Vi la forma de hacerlo en Java y lo terminé en un día. Y llegando con el maestro, me dice, ¿y tu PHP? Pues no que dijiste que en PHP y que tú ibas a hacerlo y que PHP muy bueno y muy poderoso y... ¿Por qué no lo hiciste en PHP? Le digo, sí lo hice, pero no pude. Bueno, pero ¿hace cuántos años nos estás hablando de esto, Claudio? 2005. 2005, 2006 era PHP 3, Sí. PHP, empezaba PHP 4. Empezaba la migración hacia PHP 4 y empezaba hacia PHP 5. O sea, la programación orientada a objetos en PHP no estaba al 100%. En Java, pues Java nació con programación orientada a objetos. Entonces, los objetos los manejas así, 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 y se acabó. Entonces, el tema es, eso es para mí que el plan de estudios de esa escuela está actualizado en el 2005 al día de hoy. Está súper actualizado. Si el mismo profesor que me enseñó estructuras de datos en el 2005, hoy se sentara conmigo como estudiante nuevo y me enseñara y me dijera, estas estructuras de datos y aviéntatelo, diría, está súper actualizado el plan de estudios. O sea, está actualizadísimo porque te enseñan las bases. Entonces, si tú quieres ir a la universidad que te enseñen a programar en la última versión de Node.js, estás mal. Tienes que ir a que te enseñen lo que es la lógica, las estructuras, lo que es verdaderamente una base de datos, lo que es realmente hacer un análisis de requerimientos para que cuando llegues digas, en lo que tú quieras, yo me siento a programar. Sé que no les respondo lo mismo, lo que ellos quieren. No, está bien, es parte de tu experiencia. Al final, como dice, vamos a tomar lo que siempre hemos dicho aquí en el programa, tomamos lo bueno, tomamos lo malo, ¿no? Y sacamos algo bueno de todo ello. Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta. Nos vuelve a preguntar Mario Marín. Nos dice, ¿hay acceso a algún Git donde podamos ver el CMS que comentas que hiciste? No. Ya querían pirateárselo. No, bueno. Es broma, es broma. No. No, no porque a ver, esta es una pregunta histórica, a ver, dame un segundo. GitHub o Git, Wiki. Vamos a empezar desde ahí. Git, uy, rozando la bala. Git fue lanzado en el 2005.
Yo estaría hablando que yo terminé el proyecto por ahí del 2007, 2009. Entonces, sí, ya habría tendencia a que estuviera Git, pero no GitHub. Vamos a ver, GitHub en la wiki, GitHub fue lanzado en el 2008. Entonces, estaría rozando la bala como para que si hubiera dicho, ah, sí, voy a subir mi No, había otro repositorio de proyectos. Ay. Con su versión. No. Ajá, utilizaba Subversion, Super. pero no recuerdo el nombre de esta página web que es No lo recuerdo, pero no lo subí entre que no estaba en Git, entre segunda, era un proyecto institucional. Entonces, el proyecto se quedó dentro de la institución. O sea, la secretaría se lo quedó como eso, porque no fue un desarrollo mío independiente en el que yo instalé, sino fue más bien un desarrollo de la institución que me pidió a mí. Por lo tanto, el código y todo se lo quedaron ellos. Pues a la medida del cliente, ¿no? En este caso. Okay. ¿Sería SourceForks? Ándale, SurfOS, ese. Ahí vivieron bastantes proyectos de software libre Exactamente. durante muchos años. Aunque este no era libre, ya nos lo dijiste. Sí, exactamente. Ok. Sí, no, por ahí debe mandar algún remanente, pero es viejísimo el CMS, imagínense, o sea. No, 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 no. Es buen momento para re recordar muy buenos tiempos. Para contribuir esta cosa de buen desarrollador, tienes que voltear. Si eres buen desarrollador, es que voltees a tus proyectos de hace algunos años y digas, ¿de verdad en qué estaba pensando? O sea, ¿por qué no leía documentación? ¿Por qué no leía más cosas? O sea, esto es una porquería. Hay un meme, ¿no? Que dice. Dios y yo sabíamos qué hacíamos. Ahora ya nada más Dios. Y eso quién sabe, Y ¿no? es a ver quién sabe, ¿no? Yo creo que ha sido de, pues, no te vi, ese día no te estaba viendo. No te estaba viendo, estaba ocupado. Muy bien. Nos pregunta Brandon Israel, ¿cuáles son las normas que se utilizan para programar? Igual Tomando. podemos a lo mejor pedir ahí, Brandon, si nos puedes aumentar un poquito más la pregunta. Quizás ahí pueda Claudio contestarla con mucho gusto. Tomar mucho café. Que te Como guste el metal. ¿no? Más bien. ¿Eu? Esos serían buenos y malos consejos. No, es que como norma, es que yo le diría como buena norma para desarrollar tienes que. Pues es que te tienes que mantener despierto, es norma que te mantengas despierto, entonces o tomas café o le tomas café o a ver qué haces, porque tienes que mantenerte despierto. Tolerancia a la frustración al máximo. Una capacidad enorme de curiosidad. Creo que es lo que nos llama mucho la atención a los que desarrollamos, es la curiosidad, no quedarnos con lo que dicen, sino estarle picando. No sé qué tipo, no sé qué otro tipo de norma se refiera o se refiera a certificaciones o estándares. Sí, ahí nos lo acaba de decir justamente, normas o estándares. Ay, en PHP, ay, es que Rasmus, lo adoro tanto. Lo adoro tanto a Rasmus porque es muy, muy al de yo nada más hice esto y lo salté al mundo y creció y pues ahí vive. Y no es tanto de presente de frameworks, reglas y demás. No establece tantas normas y estructuras. Sin embargo, surgió una comunidad dentro de PHP que se llama de PHP de guay, quién sabe qué. Ah, soy muy malo para recordar los nombres, ¿eh? Por eso pregunto muchas veces Ah,
que es. Siempre se me va, pero siempre se me queda más bien la forma correcta. Es PHP The Right Way. Que es programación PHP programado de la manera correcta. Que lo que te dice es que te da ciertas como ideas, estándares que tienes que utilizar, estándares desde codificación de los nombres de tus variables, de tus propiedades, de las clases, qué herramientas debes de utilizar, cómo debería ser tu seguridad, cómo deberías de ser algunas, cómo haces las inyecciones de las dependencias, si debes de utilizar PDOs o no. Es como esta estandarización que te maneja en PHP y en Node.js, pues es lo mismo, es de sus reglas de comunidad que van estableciendo. Y esto depende muchísimo de cada lenguaje de programación. Por ejemplo, este tema inicial y que arranca, que no me parece tan ilógico, pero es en Java, el public void main, que es el. Es tu primer método, tu primera clase debe de ser bla. O sea, ese es su arranque y en cada archivo debe haber una clase. Bla. En PHP podrías decir lo mismo, ¿no? Podrías decir, en una clase debería de haber, en un solo archivo debería haber una clase. Pero yo creo que igual, de nuevo, más que estándares, te deberías de meter más a esta parte de entender las lógicas de las metodologías o de los estándares como por ejemplo entender más bien qué es el MVC y todos estos conceptos, porque entender qué es MVC y entender todos los demás paradigmas te sirve precisamente en Java, en PHP, en Ruby, en Node.js, porque vas a decir, a ver, enséñame entonces dónde tenemos aquí las vistas, dónde tenemos los controladores y cómo se conecta aquí en la base de datos. Ah, bueno, ya con eso. Porque si te vas así como que con reglas de cada comunidad o de cada lenguaje, te vas a seguir metiendo en problemas. Entonces. ¡Ay, esta es buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es buena! Esta sí se las dejo. No recuerdo el autor. La verdad es que no recuerdo quién es el autor. No es una frase mía, no es un consejo 100% mío, pero sí es un consejo que yo doy. Cada vez que te sientes a programar cualquier cosa, siéntate a programar pensando que el próximo desarrollador que le va a tocar ver algo de tu código es un loco maniático asesino que sabe dónde vives. O sea, Algo de miedo tendrás al tirar código y subir a Git esa versión. sí, solamente tómalo en cuenta, que el que lo va a tocar es, sabe dónde vive y no tiene miedo en llegar con un arma a decir, por tu culpa me desvelé. Totalmente de acuerdo. Y sabe dónde vives. Ese es el peor de los Ese es casos. el problema, ¿no? Y más ahorita. Bueno, ahorita nadie sale por el COVID, entonces. No, pues más fácil, es más fácil encontrarte en tu casa. Pueden hacer comida, hacer porquerías. No, no es cierto. No. No, 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 no hagan eso, muchachos. No, no hagan lo que no les gustaría que les hicieran. Muy bien, nos pregunta Renata Díaz, ¿cuál ha sido el framework más fácil que has utilizado en tu carrera de programación? Es muy parecida a la pregunta, pero bueno, acá ya nos preguntan un framework, Renata Díaz. ¿Qué es relativa a la pregunta fácil? Pero bueno, le voy a apoyar un poquito. En el orientarle su pregunta. Yo creo que el framework con menor curva de aprendizaje. Es CodeIgniter, es
Es una curva de aprendizaje muy, muy corta porque se apega muchísimo a como la forma de pensar de un desarrollador tradicional de PHP. Entonces, la curva de aprendizaje es muy, muy corta. La curva de aprendizaje en Laravel sí se hace un poquitito más larga en el arranque. Entonces, la curva de aprendizaje en el arranque de Laravel es un poco más larga, pero en mi particular punto de vista es el que mejor está haciendo las cosas al incorporar tantas cosas que te hacen esto, que te rompas la cabeza, pero es hermoso cuando dices, híjole, me aventé el proyecto en una semana, literal. Ok, muy bien. Por el momento han terminado las preguntas, Claudio. Seguimos contigo. Ya me quiero ir a hacer. Ya vámonos a dormir. Vamos a dormir, chicos. Es lo malo. Mira, ¿cómo se llama este chico que no llegó? Yair, no, Yair ya me acaba de escribir, justo viene en camino. Él ya se fue a su casa a dormir. Estaba escribiendo desde debajo de la sábana, seguramente. Mira, ahora él me la debe. Ahora que lo hagan más temprano, háganlo más temprano. Es que yo tengo un problema laboral en el que yo tengo que empezar a trabajar desde muy temprano. ¿Desde qué hora empiezan los commits o los tickets, más bien dicho? Yo desde las 6 de la mañana allí ya estoy atendiendo cuestiones. No te preocupes, nosotros estamos desde las 5, pero ahí vamos, más o menos, te entiendo. No, pero tú estás joven. Ya, más o menos. Y la buena vida, aparte. No, no es cierto. No, no es cierto, Claudio. Bien, vamos a llegar aquí a esperar algunas preguntas que tenemos un minuto de desfase más o menos con respecto Okay. a la entrevista, en lo que justamente también le vamos a pasar a Yair tu recado, que por no haber llegado a tiempo a la charla, él tiene que invitar las cervezas para cuando, pasando el tema del COVID, él va a pagar la primera ronda. Sí, mira, yo creo que veo entre los nombres, eso me agrada por la plática que tuvieron de Roxana, la anterior. Me llama la atención y eso es bueno. Digo, siempre me ha encantado de que la inclusión sea en todos lados. Por lo menos fueron 2 o 3 preguntas de chicas, si no me equivoco. Y es muy bueno que se estén incorporando muchísimas más. Es magnífico, conozco desarrolladoras que, ay, oh, Dios mío, de verdad, no entiendo cómo manejan tan rápido conceptos de lógica y abstracción que son muy, muy, muy buenas en lo que hacen. Y por la tendencia que veo es, sí. Sí, es una característica mía que veo en todas las conferencias, es no se centren en temas tan particulares de oye, ¿tú qué crees que sea mejor? ¿Nginx o Apache? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sea Docker o Vagrant? ¿Tú crees que Ubuntu o Red Hat? ¿Tú qué crees que es más fácil, que aprenda en Eclipse o que aprenda en Sublime o que cómo nos haría la vida más fácil? Creo que ahorita lo vi más en esta parte de quién fregados les dijo que la vida era fácil. O sea, yo les preguntaría a todos ustedes como público, ojalá te respondan, es ¿quién les vendió la falsa idea de que la vida es fácil? ¿Quién les vendió esa falsa idea de que la vida es fácil? O sea, no es párate temprano, haz, esfuérzate, peléate, descubre, lee documentación a más no poder, párate de la silla diciendo, oh, estoy súper cansado, pero qué divertido estoy. Y que vean esta parte de no se queden con una sola cosa fácil. O sea, no se queden con el qué sería lo mejor o qué sería lo más fácil, sino es el de qué es o con qué herramienta podría hacer el trabajo
mejor para ese momento. O sea, si ahorita me dices, oye, pues quiero hacer una página para mostrar que simplemente un hola que diga mi correo electrónico. Ah, sí, mira, no te preocupes. Vamos a contratar 5 servidores en AWS. Vamos a conectarlos entre ellos. Vamos a dockerizarlos. Vamos a tener en uno vamos a tener Nginx, en otro vamos a tener PHP y en otro vamos a tener MySQL bien distribuidos, balanceados, con un alto rendimiento. Y pues en la base de datos vamos a estar almacenando ahí tu nombre para que sea dinámico. Con PHP vamos a hacer esto y vamos a almacenar todos tus archivos de imágenes en Nginx para que sea de alto consumo el tráfico. Y tú así de, pero pues nada más quiero mi foto de perfil y un código ahí, Claudio arroba mi dominio. O sea, ¿necesito todo eso? Como dices, bueno, está bien, pues si necesitas eso, es un hosting compartido de $10 y HTML, y ni siquiera HTML5. O sea, si lo que quieres es eso, o sea, pues es que me vas a decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿El hosting compartido es mejor que AWS? No, es simplemente lo que se adapte. Entonces, más bien no le busquen el qué es lo más fácil, sino el qué se adapta a qué cosa para que trabajen. Y en este caso, a mí me encantó muchísimo que precisamente Laravel esté encontrando eso, no qué es lo más fácil, sino qué es lo que lo hace mejor. Y la mejor forma de empaquetar y encontrar nuevos temas de frontend avanzados con JavaScript y frameworks de JavaScript no era meterlos en Ay, se me olvidó ya estoy sufriendo del sueño. Se me olvidó el nombre del manejador de dependencias de PHP, pero no era meterlas ahí. Composer, Claudio. Composer. O sea, no era meterlas con Composer. O sea, ¿para qué fregados le pides a Angular que meta sus dependencias en Composer? No, pues mejor me adapto y lo que se necesita en ese momento, porque es el frontend, pues aprendo a trabajar con Node.js y manejo las dependencias que son expertos en manejar sus dependencias de frontend. Punto. Entonces, creo que es este tema y aquí como tal es, no ven qué es lo más fácil, lo que es lo que se utiliza, sino es el que se adapten para sus proyectos. Totalmente de acuerdo. Llegó una pregunta más. Bueno, tenemos tres preguntas para que podamos tranquilamente seguir, ya irnos a al siguiente. Nos pregunta Gaby Figueroa, en tu experiencia, ¿qué solución cloud tiene mejor performance utilizando PHP y Node.js? Bueno, lo siento, tendré que regresar a Azure de Microsoft. Tenemos un excelente servicio. Es que no, de nuevo, la pregunta es no, ¿qué me gusta a mí? Me gusta, no lo puedo negar, me gusta mucho la interfaz de Azure. A mí me agrada mucho el trabajo que se hace en Azure de la interfaz como tal. Me agrada muchísimo el rendimiento y la capacidad de respuesta de AWS. Google, pues le echa ganas. Admiro que le intente echar ganas Google en su nube. Y cada nube tiene lo mismo, porque pues es que al final del día si eres muy puritano, pues es que en las tres nubes instalas un Ubuntu, entonces
Pues va a funcionar bien. O sea, vas a instalar tu Ubuntu 14 o tu 16 o tu 18. Entonces, dime cuál crees que funcione mejor. O sea, es de cuestiones de gustos. En precios, las tres ahí se van. En soporte también se van los tres. Entonces, el que quieras está genial. Pero si puedes, échale un ojo a Azure. Mensaje patrocinado por Microsoft, ¿no? Te vamos a mandar la factura, Claudio. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín nuevamente. ¿Te gusta utilizar Docker para tus proyectos? No, soy todavía un poquito, soy ahí sí, en gustos, soy de la escuela de Vagrant, de VirtualBox. No sé, no le he encontrado el gusto a Docker. Sí, muchas nubes, de hecho, es lo que utilizan, que es precisamente la mejor forma de customizar tus proyectos y que funcionen en local y que te los lleves rápido a la nube, pues es dockerizarlos, porque precisamente ya los manejas más rápido y realmente distribuyes bien la carga. De hecho, las nubes así trabajan. Pero en la mayoría de los proyectos que he estado trabajando, casi siempre he buscado proponer más background con VirtualBox. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega nuevamente, ¿cuáles serían los consejos que nos podrías dar para ser una mejor desarrolladora de backend? Muy buena pregunta. Casi nos alcanza el tiempo para que sí me extienda lo que tú querías que nos extendiéramos. Conste que de aquí a la una. No, no, a la una ya me quedo en vivo. No, 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 es broma. En mis viejos tiempos se les llamaba o nos llamábamos desarrolladores web. Y como buen desarrollador web, a mí me tocó hacer como desarrollador web, el análisis, el diseño, la construcción o la implementación y el mantenimiento de las bases de datos. El análisis, diseño de funcionamiento, diseño gráfico, maquetado, conexión a la base de datos de toda la aplicación. Y me tocó ver la administración del servidor, de la seguridad, de los discos duros, del servidor donde estaba eso. Y éramos desarrolladores web. Después se les ocurrió la brillante idea de que era mucho trabajo. Y dijeron, ay, ternurita, mejor que seas frontend, backend, infra. Y DBA. Entonces dije, ay, qué lindos. Pero a mí me tocó trabajar en una empresa donde precisamente pensaban que yo era de la generación posterior, donde era bien lindo y que yo nada más era desarrollador. E intentaba el de base de datos ir a chamaquear, me decían, no, 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 a mí no me chamaqueas. Intentaba el de infraestructura irme a decir, no, es que el deploy se tardó 3 días. Dicen, un deploy, o sea, ¿qué te pasa? O sea, eso, díselo al PM, pero a mí no. O me tocaba ir con los de QA, no, es que las pruebas, sin más eran 5 flujos, o sea, no me jodas, o sea, ¡ay! Yo dije una grosería. Ya ven, ya, lo que provoca la hora y el. Este es un programa familiar, Claudia, entonces te vamos a mandar la factura. Pues según nos censura. Entonces, se nos volvió a ocurrir que ahora somos full stack. Como desarrolladora de backend, te recomiendo que te avientes un cursito de certificación en HTML5,
te avientes un cursito de certificación en bases de datos, te avientes un cursito de certificación en infraestructura y te especialices si quieres en backend. Pero tienes que dominar, no al 100, pero sí tienes que dominar las demás entornos. Entonces, porque es bien padre cuando el del frontend le llega al del backend y le dice, oye, es que pues mi template no funciona y el de backend. Oye, es que la base de datos me dice que hay un problema de transaccionalidad y tú, ¿de qué? No. Creo que tendrías que ser una muy buena full stack orientada hacia el backend. Creo que esa es mi tendencia de qué es lo que se puede hacer. Ok. Habíamos dicho que eran las últimas preguntas, pero justo llegó una última pregunta y me pareció muy, muy importante, Claudio. Bueno, dos segundos. La primera dice, relacionado al tema que acabas de decir, ¿los full stack existen o son los papás? ¿Los full stack existen o son quiénes? O son los papás. Ah. Sí existimos. Sí existimos. El problema es que sí existimos. El problema es que sí, sí existen. El tema es simplemente que son pocos, porque realmente el ser un buen full stack está muy cañón. Porque efectivamente a ti sí te tienes que sentar a decir, levanto la plataforma, la echo a andar, veo, monitoreo y hasta le hago de PM. O sea, sí se puede. Pero sí necesitas un poquito más de años de experiencia. O sea, es que es eso, más bien los full stack como que más bien son los... Nos hicimos regresar los que antes iniciamos como desarrolladores web de... No, es que yo sí le hago todo. Ok, muy bien. Y la última, yo creo que también vamos a cobrar el patrocinio, nos dice, ¿cómo puedo trabajar en Microsoft? No me odien. Hizo mal la pregunta, ¿eh? Yo no tengo la culpa. Sí, claro, así fue como llegó la pregunta hasta aquí a la redacción del programa. Mira, actualmente por la pandemia está cerrado el edificio de Microsoft, entonces no puedes trabajar en Microsoft. Muy buena respuesta. Terminando la pandemia, te invito y trabajas en Microsoft. Y ayudándole, porque no dijiste que era, si ¿quién fue? ¡Ah, no lo quieres quemar! ¡No lo quieres quemar! No, aquí está. Es igual, Marlene Ortega. Ok. Pues como para trabajar, para Google, para Apple, para AWS, para Microsoft, pues todos tienen muchas convocatorias abiertas. Y regularmente, no sé, no te piden, regularmente nunca te piden especialización de algún lenguaje. De hecho, tengo muy poca especialización en C Sharp, es la especialización de Microsoft. Entonces, lo que a las grandes empresas como Google, Apple y demás les llama la atención es que tengas muy buenas bases en algoritmos, en lógica, en análisis, en abstracción. Entonces, lo que les expliqué ahorita, lo que no querían en la escuela, eso es lo que piden las grandes empresas. Entonces, así le pueden hacer. Excelente, muy buena respuesta, Claudio. Muy bien, pues bien, antes de cerrar el programa, justo vamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. Playeras. Sí, tenemos patrocinadores, eso es lo son los que hacen vivir al programa.
Eso es bueno. Y además, sobre todo, bueno, más bien era el momento de Jair, pero Jair no ha alcanzado a llegar. Entonces, bueno, pues vamos a dar el comercial. El programa de esta noche está patrocinado por Productos Cielo Rojo. Productos Cielo Rojo es un proyecto que tiene el objetivo de ayudar a los productores y artesanos del estado de Oaxaca a crear un comercio justo. Nuestros amigos de Productos Cielo Rojo llevan hasta la comodidad de tu hogar quesillo, mole negro, mole rojo, mole coloradito a un gran precio. Puedes ahí ver los productos que tienen, además de un delicioso mezcal que deleitarán seguramente tu paladar. Productos Cielo Rojo, ahí están en facebook.com/productoscielorojo. Pasen ahí a verlos y disfruten de estos productos. Ahí está el mensaje de nuestros patrocinadores que hace posible el 19º Meetup de GNU Linux Latino. Ahí está. Muy bien, Claudio. Pues muy bien. ¿Algún último consejo, Claudio, que quieras compartir con todas y todos los que nos vieron esta noche en el programa número 19 del Meetup de GNU Linux Latino? Sí, nadie lo preguntó, pero en verdad, relájense, tranquilícense, tomen la vida con mucha tranquilidad, respiren profundo. Si pueden, hagan yoga, si pueden, hagan alguna situación para que mediten, relájense. Y es, respiren código e inhalen Okay. bux. Muchísimas gracias. Muy bien, Claudio. Nos preguntan en dónde te podemos localizar, Claudio, para alguna referencia, alguna duda, mayor capacitación en el tema con PHP, Node.js, o invitarte a una cerveza. Nos están preguntando aquí en el En grupo. todas mis redes sociales estoy como Pronoer. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también. LinkedIn, ¿eh? TikTok. Ya tiene TikTok, entonces por eso la pregunta. No, no le entiendo esa cosa, no. Solo me divierto, pero no le entiendo yo todavía hacer TikToks. Todavía soy vieja generación, pero en todos lados me pueden encontrar en esa red social. En todas las redes sociales con el alias Pronoer. Con esa me encuentran en todos lados. Perfecto, muy bien, Claudio. Pues bien, estamos a punto de cerrar el programa de esta noche y la hemos basado bastante bien, Claudio, y es por ello que vamos a darte un reconocimiento. Dame un segundo, que justo se está terminando de imprimir el documento. O sea, imagínate, todo lo hacemos en vivo y en directo en ¿En este serio lo vas a...? programa. Es correcto, es parte de la magia de la televisión. Nada más que aquí la tenemos en vivo y en directo a través de Facebook. ¿Vas a querer lo colgue aquí? Ah, no, no, hombre, nos harías felices para poderlo, y ahí lo tienes. Este diploma lo vamos a entregar de manera digital por el momento, por cuestión de la pandemia, pero muy pronto nos vamos a ver, ahora sí que pasando estos temas, para entregártelo en persona y daros un fuerte abrazo. Entonces, aquí está ya nos lo pasó Lupita. Listo, ahí lo tenemos. La comunidad GNU Linux Latino agradece tu participación, estimado Claudio Pronoer, Pronoer alias Claudio, durante decimonoveno Meetup de GNU Linux Latino con el tema programación con PHP y Node.js. Los que firmamos y estamos agradecidos de que hayas participado esta noche con nosotros, Yair Rodríguez, a nombre del titular de este programa, Yair Rodríguez, y un servidor, Alberto Luber, que nos lo hemos pasado bastante bien. En esta hora 15 logramos el objetivo, Claudio, nos la hemos pasado bien esta noche. Seguramente se quedarán algunas preguntas por ahí en el tintero,
Mándelas, si igual ahí no lo están viendo en vivo, mándelas por favor ahí en el programa, mándelas en Facebook y se las haremos llegar a Claudio y Claudio nos va a apoyar en contestarla para que no haya ningún problema, ¿vale? Para que ahora sí, pues son las 10:31 en casi todo México, en algunas otras partes del continente son ya más de las 11, en otros son, es más temprano, pero pues bueno, pueden disfrutarlo. Este programa, al igual que todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube, en @GNULinuxLatino, también nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Telegram, también nos pueden encontrar, pueden platicar con nosotros en GNU-Linux-Latino, y esperamos que este programa haya sido de su agrado, como todos los que hacemos cada martes a las 9 de la noche en el Facebook de GNU Linux Latino. Claudio, una vez más, gracias por esta participación y esta es tu casa. Esperemos pronto volver a tenerte por acá con nosotros, como dices tú, más temprano, para que no haya problema. ¿Vale? Pues, cuídate mucho. Pues cuídense, han sido un gran público esta noche, todos los que preguntaron, también los que no, pero nos han disfrutado en esta edición del Meetup de GNU Linux Latino. La próxima semana llegamos a los 20 programas, Claudio, ¿qué opinas? Oye, pues tendrás que tener un muy buen invitado para celebrar esos 20 programitas. Es correcto, y lo tenemos ya, y el día de mañana sale el flyer que va a cerrar esta primer, ¿cómo dice? Primer veintena, ¿no? De los meetups de GNU Linux Latino, o va a empezar, más bien dicho, la siguiente veintena. La hemos pasado bastante bien, y la queremos seguir pasando muy bien con ustedes. Cuídense mucho, recuerden el hashtag Quédate en Casa, usen cubrebocas, sana distancia, para que muy pronto nos podamos ver. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche para todos los que han visto el programa. Cuídense, Claudio, nos vemos pronto. Hasta luego, público conocedor del GNU Linux Latino. Cuídense, nos vemos, un abrazo a todos. Bye.